Esto es trigo y es considerado el segundo cultivo alimentario más importante en el mundo después del arroz. Es utilizado para hacer pan, pasta, yogur, postres, cereales, tortillas, empanadas, galletas, pancakes, pretzel, farina, dumplings, etc. Y entre Ucrania y Rusia exportan más de una cuarta parte del trigo utilizado en el mundo, alimentando a billones de personas. O podríamos decir exportaba, porque actualmente ambos países están ocupados en una guerra. Sé que esto es un tema que puede causar mucho estrés y mucha tensión a muchas personas. Por eso quiero empezar diciendo que los Estados Unidos es lo suficiente autosuficiente para no ser tan impactado con esta escasez de alimentos, ya que los Estados Unidos no importa tanto de Ucrania. Los Estados Unidos están entre los países que más producen trigo. Claro, no producen más que Ucrania ni Rusia combinado. Y muchos expertos han comentado que no veremos una escasez de comida en los Estados Unidos, pero sí vamos a ver ciertos productos siendo escasos. Esto no quiere decir que no vamos a ver un impacto. Bueno, ya lo estamos viendo. El precio de la comida ha subido drásticamente, inclusive lo podemos ver en el Food Price Index, que es el índice que sigue el precio de la comida global. Pero yo no necesito enseñarte una gráfica para demostrar este punto. Cada vez que hacemos compra en el supermercado, podemos ver este aumento. May y yo, que somos una pareja sin hijos, hemos visto un aumento en nuestra compra de alrededor de $75 a $100 mensualmente, comprando los mismos artículos que comprábamos anteriormente. Por lo menos acá en los Estados Unidos, los expertos del Departamento de Agricultura proyectan que veremos un aumento de hasta un 4% en los precios de la comida. Pero el mundo no se compone solamente de los Estados Unidos, aunque a veces los Estados Unidos piensa que sí. Ucrania y Rusia exportan trigo a países en el Medio Oriente y el norte de África. Países como Egipto, Indonesia, Bangladesh, Etiopía, Líbano, Pakistán e Irak. Muchos de estos países dependen hasta más de un 50% del trigo exportado de Ucrania y Rusia. Lo triste es que muchos de estos países no tienen ningún tipo de reserva de comida y dependen grandemente de estas exportaciones para poder alimentar a su gente. Y Ucrania y Rusia no solamente exportan trigo, sino que también son grandes exportadores de sunflower oil o aceite de girasol en español, maíz y cebada. Pero antes de continuar con el video, si le has encontrado valor a él, por favor destruye ese like para que así este video llegue a más personas. Por favor. Toda esta situación se siente como si estuviéramos encaminados a la tormenta perfecta. A lo que me refiero con esto es que India, por ejemplo, está pasando por una ola de calor masiva e histórica, reportando la temperatura más alta en el mes de marzo en los últimos 122 años. Está teniendo efectos devastadores en su cultivo de trigo. Siguiente. Rusia es el mayor exportador de fertilizantes y ellos suspendieron las exportaciones del mismo. Actualmente tenemos también un aumento en el producto químico crudo que constituye el mercado del fertilizante, como lo son la amonía, nitrógeno, nitrato, sulfato, etc. El impacto aquí es que el fertilizante es utilizado por los agricultores para aumentar el rendimiento del cultivo. Así que si los agricultores utilizan menos fertilizantes, el rendimiento de su cultivo va a ser más bajo, aumentando el precio para nosotros los consumidores, porque se va a producir menos, pero va a haber la misma demanda. Aparte de que debido a esta incertidumbre, muchos países también están restringiendo sus exportaciones en comida, para ellos poder mantener más comida en su propio país. Sin contar el precio de la gasolina, que afecta universalmente todo lo que tiene que ver con transportación. También creo que, en mi opinión, recuerden, yo solamente soy un loquito en YouTube, pero creo que el pánico de las personas también ayudará a aumentar los precios de la comida y la escasez. Pero digo esto a base de lo que vimos que ocurrió cuando empezó la pandemia, que muchas personas fueron a los supermercados y vimos una escasez de ciertos productos. Y creo que a medida que este tema se esté hablando más y los precios de la comida sigan subiendo, muchas personas van a caer en pánico y van a comprar más comida del usual solo para prepararse, aumentando la escasez y los precios. Por eso estoy tratando de hacer este video de una forma de hablar de esto de una manera calmada. Pero no me sorprendería que las personas, después de ver este video, piensen en aumentar sus reservas de comida en la casa y caigan un poco en pánico. Es difícil dar un consejo de qué hacer en estos tiempos, pero lo que sí puedo hacer es compartir lo que May y yo vamos a hacer. Primero, May y yo estamos trabajando en aumentar nuestro fondo de emergencia. Actualmente tenemos 3 meses ahorrados de nuestros gastos esenciales como nuestro fondo de emergencia, pero queremos aumentarlo a que sea de 5 a 6 meses. Revisamos nuestros gastos y cancelamos ciertas suscripciones que no estábamos utilizando o que no estábamos maximizando. Hemos reducido comer afuera también. Antes comíamos afuera de 1 a 2 veces por semana. Ahora es de 1 a 2 veces cada 2 semanas. Y
esto sé que va a sonar un poco contradictorio a lo que acabo de mencionar, pero estamos aumentando también nuestra reserva de comida en nuestro hogar. Porque no queremos estar en una situación de que ciertos productos escaseen y pues no tengamos ninguna otra opción. Por eso como que nos estamos preparando en cierto artículo. No es que estamos comprando un montón de comida y tenemos un almacén de comida, solamente que lo estamos aumentando poco a poco. Sé que es un poco contradictorio como acabo de mencionar, pero es que quiero ser lo más transparente con ustedes. Ok. Creo que mi mayor consejo es que tenemos que trabajar en ponernos en una situación de que podamos manejar esto, ya sea a que no tenga ningún tipo de impacto o que su impacto sea menos. Y más cuando ya estamos o estamos encaminados a una recesión. Si quieres saber cómo nosotros vamos a manejar nuestras inversiones en estos momentos de recesión, te invito a que veas este video que hablamos de eso en detalle. Y también explicamos cuándo se considera que estamos en una recesión. En verdad el video está bien cool, a mí me gusta mucho, así que tienes que verlo. Y eso es todo por hoy, chequeamos. Hasta la próxima.